que lamentar a inconsciencia de un consejero de empleo que venga aquí sin tomarse en serio a su comparecencia. Cuando estamos a hablar de políticas de protección a los desempleados, debería dar datos sobre cuáles son esas políticas de protección a los desempleados. En su área, desde luego, Risga no tiene nada que ver, pero que se incremente o Risga en varios millones de euros significa un fracaso más evidente de estas políticas. Voy a intentar desmontar un por un cada uno de los datos que usted deu, pero primero es cuando hablamos de empleo. Sí, vamos a hablar de empleo. Crear empleo no significa trocear el empleo. Crear empleo no significa tener empleo a cualquier precio. Yo voy a dar un dato que en Galicia es bastante significativo. Cuando ustedes llegaron al gobierno de este país, en 2009, se realizaban 46,13 millones de horas semanales de trabajo. 46,13 millones de horas semanales. El último dato, 2015, diciembre de 2015, trasladaba esto a 35 millones de horas a semana. ¿Qué quiere decir esto? Que se reducieron las horas trabajadas a semana en este país un 20,6. En realidad, esto supone que ustedes destrozaron, desde que llegaron al gobierno, 253.000 puestos de trabajo a tiempo completo. Puede que ahora trabaje alguna persona más que en 2014 o en 2013. Pero ¿cuánto tiempo trabajan? ¿Cuál es su salario? A realidad, 20,6% menos de horas trabajadas en Galicia desde que ustedes llegan al gobierno. Por lo tanto, no se puede decir crear empleo cuando lo que se falle destrozar, esnaquizar y trocear en partes o mercado laboral. Es falso que ustedes generen empleo. Destrozan un empleo para crear tres empleos más precarios. Mire, que usted me diga que o que o su proceso de ayuda a los desempleados tiene que ver con el ticket eléctrico o a tomadura de pelo. ¿Sabe cuánto es el ticket eléctrico? 140 euros para todo un año. ¿Cuántas facturas de luz se pueden pagar con 140 euros una familia? ¿Sabe qué condiciones tiene que tener esa familia para poder hacer ese ticket eléctrico? ¿Usted es capaz de pagar ni tan siquiera calefacción de un mes de su casa con 140 euros? Yo digo, no. No puede pagarlo. Por lo tanto, es una absoluta vergüenza. Segunda cuestión. ¿Vamos a generar empleo en este país cuando más del 61% de trabajadores de Galicia cobra menos del salario mínimo? Ese es el empleo que ustedes van a generar. 61% de trabajadores de este país cobra menos del salario mínimo, 645 euros. Esa es la realidad del empleo que ustedes están a generar. ¿Cuál es la otra realidad? 113.000 personas en este país están en desempleo y no reciben ningún tipo de prestación. Por lo tanto, ustedes están a hablar de una realidad que no es la que tiene este país. Y hoy pido que pongan los datos encima de la mesa de cuántas personas de ese plan prepara fueron atendidas. Apenas a 2% del anuncio oficial del Partido Popular. Por lo tanto, ¿cuál es la realidad? Que ustedes no tienen ningún mecanismo alternativo para acceder a, digamos, con unas rentas suficientes a esas 113.000 personas. Me dice usted, yo meu partido, mire, no son de Podemos, son de Esquerda Unida, de AGE y del Partido Comunista. Por cierto, el Partido Comunista firmó la Constitución. Es verdad que algunos defendíamos que tenía que haber una ruptura democrática, a mí no tenía que haber firmado, pero el meu partido firmó la Constitución y los que incumplen son ustedes. No tuvimos que firmar la Constitución, que no creíamos, pero incumplen ustedes o su artículo 41 del derecho a las personas que no tienen un puesto de trabajo a recibir una prestación de desempleo. Por lo tanto, aquellos que no creemos en esta Constitución, resulta que somos los únicos que decimos que se cumpla, que cuando menos se cumpla esta Constitución. Ustedes la incumplen de forma taxativa y reiterada. Me fala usted de cómo vamos a hacernos para, digamos que, financiar a nuestras rentas universales. Pues yo voy a poner un dato encima de la mesa que, claro, 47.000 millones de euros menos para prestación de desempleo que serían adicadas. Pero si cada uno de los euros que está en Panamá, en Suecia, en las Islas Jersey y muchos de los financiados o por parte de gente vinculada al Partido Popular estuviera en este país, teríamos ingresos suficientes a través de impuestos para atender esas demandas. Por cierto, cuando uno recibe una renta universal de ese tipo, deja de recibir todo otro tipo de prestación. Si no hay que pagar riesgos, si no hay que pagar ticket eléctrico, porque se supone que esa renta tiene que ser para darle una cobertura mínima a las personas. Por lo tanto, en este país, ¿por qué no se pagan las prestaciones a los desempleados? Primero, porque se retiraron 45.000 millones de euros de sus bolsillos para pagar los bancos. Y en segundo lugar, porque una boa parte de la riqueza que produce este país está en los paraísos fiscales y no fraude, por ejemplo, de aquellos que pagan en B a su sede. Su Partido Popular sabemos que pagó en B a su sede en Madrid. Ese es el modelo que ustedes defienden. Pero no me diga además que se redució la pobreza en Galicia. Es mentira, es falso, es falso. Es una barbaridad que vos diga eso. Además, demuestra una incapacidad para entender lo que es una cifra estadística.
O limiar la pobreza neste país se reduxo porque se reduxo a renta media. E cando se cobra menos neste país, supostamente, claro, está máis cerca da renta media a xente que menos cobra. Pero que neste país a realidade é que o 61% dos traballadores que traballan cobran menos do salario mínimo. Temos un 25% de traballadores pobres. Por primeira vez na historia, traballar significa poder seguir sendo pobre. E iso por que? Polas políticas do Partido Popular, que atacan directamente a clase obreira e os traballadores. Espero que agora, no seu último turno de réplica, sea capaz de poner encima da mesa algo do que vostedes van a facer. Porque vostede veu aquí a dicir que as cousas van moi ben. Nun país onde as cousas van moi ben, a xente sigue pasando fame. E a xente sigue tendo enormes dificultades para acceder a un posto de traballo cando foi expulsado polas políticas industriais do Partido Popular. Máis da metade dos desempregados leva máis dun ano en paro, sin ningún tipo de alternativa laboral. Por certo, reducción no orzamento da Xunta de Galicia de políticas activas de desemprego, 56% menos en políticas activas de emprego. Ese é o modelo do Partido Popular. Darlle coa vara aos que non teñen a culpa da crise. E eso sí, bandeja de plata para os banqueiros e aqueles que teñen os cartos en Panamá. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señor.